Son muchas las leyendas acerca de nuestros océanos, desde monstruos, ciudades perdidas, ovnis e incluso barcos fantasmas. Pero hoy vamos a hablar de una famosa leyenda que desde películas como Piratas del Caribe ha sido conocida por gran parte del mundo. Estamos hablando, por supuesto, del holandés errante, la mítica y fantasmagórica nave que está condenada a navegar para siempre. Pero, ¿cuál es la verdadera leyenda y qué hay de verdad en ella? Es eso justamente lo que vamos a tratar de explicar. El holandés errante es un barco fantasma, protagonista de una leyenda muy extendida alrededor del mundo. Según la tradición, es un barco que no pudo volver a puerto, condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo. El velero es siempre avistado en la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Se cuenta que si otro barco lo saluda, este también se verá condenado a vagar por las aguas oceánicas. Las versiones de la leyenda son innumerables, pero la original comenzó con la leyenda que decía que sobre el año 1641, el diablo le había dado al capitán pirata holandés Hendrik van der Decken la facultad de hacer que su barco fuera la nave más veloz de todos los mares. Después de que el hombre le vendiera su alma una noche de luna llena, ningún barco podía viajar más rápido que el navío del temerario capitán. Rompía las olas y quebraba los vientos más furiosos para tocar puerto en cuestión de horas o pocos días. Los marineros que viajaban con van der Decken le respetaban y temían al mismo tiempo, pero les agradaba navegar con él porque era justo en la repartición de ganancias y tesoros. Además, le gustaba llevarlos a los prostíbulos del Caribe y otros exóticos lugares donde había mujeres de piel morena y cabellos rizados a las que les gustaban los piratas. La última conquista del holandés y sus marinos habían sido las lejanas Indias Orientales, a las que acudieron para adquirir especias, sedas y tintes que revenderían a precios más altos en su natal Holanda. Después de dos días en las que el mar había estado iracundo e impidiendo el avance comúnmente rápido de van der Decken y sus hombres, que se dirigían de regreso a Europa, el capitán ordenó que su barco tomara rumbo hacia el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, para tomar un descanso ante las turbulentas aguas que les frenaban extrañamente el paso. Sin embargo, al llegar a esta parte de África, los marineros se percataron que el mar estaba mucho más furioso. Las olas azotaban el barco y amenazaban con volcarlo. Las velas se estaban rasgando ante la acción del viento y los mástiles se quebraban con la pegada del mar y los vendavales. Van der Decken y sus hombres, verdaderos lobos de mar, fuertes, tatuados, tuertos y con la piel quemada por el sol y algunos miembros amputados, que llevaban cerca de 30 años o más haciendo un viaje tras otro en alta mar, jamás se habían enfrentado a una tormenta tan furiosa. Algunos decían que era el castigo de Poseidón, otros que eran los demonios pálidos de los mares que estaban causando ese fenómeno para reclamar los tesoros y las vidas de cada uno de ellos. Otros afirmaban con terror en la mirada que el diablo los había ido a buscar para reclamar sus almas, tal y como lo había hecho con la de su capitán, quien en aquellos momentos se mantenía recluido en su camarote fumando o bebiendo. Aquellos hombres, a la vez que temibles, eran también supersticiosos de las viejas leyendas piratas que habían escuchado desde su niñez. Encubierta, reinaba un miedo cada vez más creciente. Mientras tanto, en su camarote, van der Decken meditaba acerca de la razón por la que el mar estaba jugando en su contra en aquellos momentos. Es que no había cedido al maligno lo más preciado que todo hombre tiene a cambio de que su poder jamás fuera quebrado por ningún enemigo ni elemento de la naturaleza. El capitán se levantó de su mesa, misma que se tambaleaba a cada embate de las olas, y cogió un crucifijo de plata que colgaba encima de su cama. Había sido un regalo de su esposa antes de que zarpara de Holanda rumbo a su última misión. De pronto, el hombre apretó con fuerza el objeto hasta hacerse daño en las manos y comenzó a hablar con ira en su gesto y en su voz. ¿Es que acaso me estás castigando por haberle dado mi alma a tu rival? ¿Esta es tu manera de retarme, castigarme y humillarme para demostrarme que eres superior a mí? ¿Y que debo someterme a tu voluntad cuando lo único que quiero es regresar a casa? Déjame seguir mi camino, déjanos en paz a mis hombres y a mí, que tengo el derecho de hacer tratos con quien mi espíritu lo desee. Van der Decken corrió hacia la puerta del camarote, la abrió y subió corriendo a las escaleras que llevaban hasta la cubierta. El estruendo de los rayos cayendo en el mar, la tempestad cada vez arreciando más, las olas inundando su embarcación que apenas se mantenía a flote, y sus hombres pereciendo arrastrados por el agua, llenaron su campo visual. Corrió hacia la zona del timón, y apuntando hacia el cielo con el crucifijo de plata, exclamó:
Tú no podrás detenerme. Soy el amo de los mares e incluso el mismo diablo me tiene miedo. Malditos seáis los dos, par de cobardes. Ambos os inclináis a mis pies cuando mi embarcación pasa por los océanos del mundo. Ninguna tempestad, dios o demonio, podrán frenarme. Acto seguido, lanzó la cruz al mar, mientras de su garganta salía una carcajada de burla hacia aquel dios que no iba a frenar su camino hacia Holanda y la conquista de la tormenta. Cuando dirigió su vista hacia la parte inferior de la embarcación, se dio cuenta que varias decenas de aquellos piratas que llevaba consigo en cada misión lo miraban con miedo casi reverencial. Van der Decken también fue consciente de que las aguas se habían calmado y que los vientos disminuían su intensidad. Arriba, un brillante sol comenzaba a despuntar después de haber permanecido oculto durante varios días. En alta mar, se respiraba una sensación de absoluta calma. Una algarabía inundó la embarcación y Van der Decken sonrió al saberse vencedor en la batalla contra un dios que no era tan poderoso como muchos le habían dicho. Así pues, el holandés y su tripulación continuaron con su viaje hacia Holanda sin mayores sobresaltos. Pero poco después, en una madrugada, cuando la embarcación holandesa navegaba en completa calma y a buena velocidad hacia su país de origen, Van der Decken escuchó una voz en sueños, la cual decía: «Como resultado de tu soberbia, estás condenado a navegar los océanos por la eternidad con una tripulación fantasmagórica de hombres muertos que traerán la desgracia a todos los que vean su nave espectral, la cual nunca llegará a puerto ni conocerá el descanso. Además, para ti y tus hombres, no habrá jamás bebida ni comida». El capitán abrió los ojos cuando su segundo de a bordo lo fue a despertar para notificarle que, tal como lo tenían previsto, el puerto de su amada Holanda se hallaba a la vista. Ambos salieron para ser testigos de la dichosa noticia, pero conforme más se acercaban, el puerto más parecía alejarse. El barco viajaba a excelente velocidad y el cielo estaba despejado por completo. Van der Decken veía el puerto frente a sus ojos de manera clara, pero este se alejaba de manera caprichosa. Las palabras que Dios le dijo resonaban en la mente del holandés que lo había desafiado y comenzó a sentir una angustia creciente. Las horas pasaban y la embarcación no lograba llegar a su objetivo. Cuando cayó el atardecer y después la noche completa, los hombres gritaban de miedo, indignación y consternación. Algunos se habían arrojado al agua como un acto desesperado por llegar al puerto, pero perecieron ahogados o fueron rescatados en botes. Van der Decken sabía a la perfección que la condena en su contra se estaba cumpliendo. Los años pasaron y se convirtieron en décadas y después en siglos. Los marineros de Van der Decken murieron poco a poco, al igual que su capitán, quien fue bautizado por los piratas que se cruzaban con su barco como el holandés errante, el hombre que nunca puede tocar puerto y que vaga por los mares del mundo de manera triste y melancólica, con una tripulación que ya es puro despojo y muerte. Todos tienen sed, ya que solo pueden beber la bilis humana, y hambre, pues solo podían comer hierro candente, y la necesidad de tocar el cuerpo de una mujer y de sentir un suelo firme bajo sus pies. Cuando un barco se topa con esta nave condenada, solo la observa durante algunos minutos antes de que vire su curso y se pierda en la bruma del océano, haciendo que si algún barco lo saluda, será maldecido a vagar por siempre en el mar. Esta es la versión clásica de la historia del holandés errante. Puede ser que se base en hechos, pero no hay acuerdo acerca de cuáles pudieron ser esos hechos. Una versión afirma que la historia deriva de la saga escandinava de Stodd, un vikingo que robó un anillo a los dioses y cuyo esqueleto, cubierto con un manto de fuego, fue hallado después sentado en el palo mayor de una nave negra y fantasmal. Otros creen que la historia es más reciente y sugieren que se originó en las aventuras de Bartolomeu Díaz, navegante portugués que descubrió el Cabo de Buena Esperanza en 1488 y cuyas proezas marítimas llegaron a parecer sobrehumanas, según la biografía que escribió sobre él Luis de Camões. Otros investigadores han desenterrado una dudosa historia acerca de los dos barcos mercantes holandeses del siglo XVI, cuyas tripulaciones avistaron el fantasma de un bajel que se había perdido en el Pacífico. La historia del holandés errante derivaría de esto. Otra teoría es que la historia se basa en la leyenda de un alemán llamado von Falkenberg, que se jugó el alma a los dados con el diablo y perdió. Una leyenda holandesa similar habla del capitán Van Straten, y también se cuenta una historia acerca de Bernard Fogg,
Spock, Fogg, capitán del Liberanos, era famoso por la rapidez con que realizaba sus travesías. Quienes envidiaban su habilidad de navegante, afirmaban que había establecido un pacto con el diablo, algo que la extrema fealdad de Fogg y su mal carácter ayudaban a creer. Un día, se embarcó en un viaje del que no retornó, y se rumoreó que finalmente el diablo había cobrado su recompensa. No es improbable que la leyenda del holandés errante naciera como consecuencia de un hecho real, aunque sin duda este habría sido algo más prosaico que la venta de un alma al diablo. Existen muchos casos de buques que fueron abandonados por error por su tripulación en la creencia de que estaban a punto de zozobrar y luego siguieron a flote durante días, semanas, meses o incluso años siguiendo los caprichos del viento y las mareas. El más famoso de esos barcos es el Mary Celeste, del cual ya tenemos un vídeo en el canal que os recomendamos ver si aún no lo habéis hecho, pero este no es el único. Quizá una de las historias más notables sea la del clipper lanero Marlborough, que desapareció en 1890, mientras de Australia se dirigía a Inglaterra. Se dice que fue hallado 23 años después, frente a las costas de Chile. Aunque la historia del Marlborough sea una exageración, resulta fácil imaginar su efecto en las mentes de marinos supersticiosos en aguas poco conocidas, cuando vieron al buque abandonado emerger súbitamente de la niebla. Sin embargo, el holandés errante es más que una mera leyenda o ficción. A lo largo de los siglos, mucha gente afirmó haber visto el espectro de la nave. Uno de los informes más antiguos apareció en 1702 en la Magnalia Christi Americana, la historia eclesiástica de Nueva Inglaterra que escribió Cotton Mather, autor prolífico y célebre pastor puritano. Pero muchas de las observaciones son difíciles, si no imposibles de comprobar, y por lo tanto deben ser descartadas como espejismos, alucinaciones o visiones debidas a un exceso de alcohol. Pero existe un informe excepcional. En 1881, una observación del barco del holandés errante fue comunicada por el príncipe Jorge de Inglaterra, que después reinó como Jorge V, y por su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence. El mismo duque de Clarence, que hoy figura entre los sospechosos de haber sido el infame Jack el Destripador. Una de las fuentes más inesperadas de un informe sobre el barco del holandés errante es Karl Dönitz, comandante en jefe de la flota alemana y efímero sucesor de Adolf Hitler. Se dice que vio la nave espectral mientras se hallaba en una misión al este de Suez, y que después informó que sus hombres preferían enfrentarse con toda la flota aliada antes que vivir nuevamente el horror de ver el barco del holandés errante. El del holandés no es, por cierto, el único espectro marino. En 1949 se estimaba que había más de 100 casos bien comprobados de naves fantasmas que frecuentaban la costa noreste de los Estados Unidos. El buque fantasma más famoso de los Estados Unidos es probablemente el Palatine, que fue tema de un famoso poema de John Gilliff Whittier. Según la leyenda, en 1752, una tormenta arrojó al Palatine contra las rocas de Block Island, cerca de Rhode Island, y sus restos fueron incendiados por los pescadores. Una pasajera quedó atrapada y se quemó viva. Desde entonces, el espectro del barco en llamas ha sido visto en innumerables ocasiones. Otro barco fantasma bastante conocido es el Goblin, negro y con velas de cruz, del que se dice que es visto con frecuencia por los habitantes de Porcurno Cove, cerca de St. Leven, en Cornualles, Inglaterra. Este espectro es característico porque se le ve dirigirse a la costa, después se desliza sobre tierra firme y finalmente desaparece. ¿Qué son entonces esos buques fantasma, esos espectros del mar? Se les puede aplicar las mismas preguntas, especulaciones y teorías que se refieren a los fantasmas en general, pero el holandés errante se distingue de las historias folclóricas y de fantasmas habituales, ya que ha sido visto muchas veces. ¿Y si el barco realmente no existe? ¿Qué fue entonces lo que vieron todos aquellos que dicen haberlo visto? Aún así, y dado que la aparición del holandés errante y de su barco parece predecir solo muertes o desastres, quizá lo más razonable sea no buscar la respuesta con demasiado empeño. Pero ¿y vosotros qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Recordad dejarnos vuestro like y compartir el vídeo para seguir apoyándonos. No os olvidéis de suscribiros si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar otra semana más y nos vemos en la siguiente. Mucha suerte a todos, queridos amigos.